Darío Arizmendi reapareció para tirarle a Petro. Lo señala de querer amordazar a la prensa. El reconocido periodista retirado conversó en una entrevista con Juan Diego Alvira sobre su carrera y la situación política del país con el gobierno actual. El periodista en retiro Darío Arizmendi conversó en Sin Carreta con Juan Diego Alvira. En la charla hablaron sobre el oficio del comunicador en tiempos modernos y cómo se está moviendo la política en el país con el gobierno de Gustavo Petro. Arizmendi es uno de los periodistas más importantes en la historia de Colombia. Estuvo en Sin Carreta en charla con Juan Diego Alvira en el marco del Día del Periodista. Habló de su legendario saludo. El reemplazo a Yamir Amar en Caracol Radio y le recomendaron iniciar con un saludo único que marcara el programa. Por otra parte, aseguró que Gustavo Petro no tiene un problema con la persecución. Considera que es un complejo personal del líder de la izquierda en el país, pero que al igual que el resto de presidentes tiene un problema con la prensa. Ellos quisieran tener una prensa amordazada o sometida. Eso no es sano. Afirma que hoy por hoy el periodismo está súper evolucionado y que es muy heroico. La prensa en el país es muy heroica. Dice que Petro se equivoca en decir que la prensa lo quiere tumbar, pero asegura que la libertad de prensa se da cuando hay independencia económica. Finalmente aseguró que la coyuntura del país es convulsa, pues entre los retos del país están los retos de transformación que busca el actual gobierno. Pensar en grande es muy bueno para el país, pero es necesario que estén orientadas bien y que los congresos jueguen un papel importante.